Bueno, la primera vez que fui atacado por un alcalde, me cerró el paso porque publiqué, me atreví a publicar una queja vecinal. A ver, los vecinos de una calle en un ayuntamiento habían demandado al ayuntamiento porque les cobraba por segunda vez unas contribuciones especiales que no correspondían, que eran ilícitas, ilegales, como así salió en juicio. O sea, por publicar la verdad, venía yo de tomar el café, vino el alcalde, me cortó el paso con el coche suyo y me gritó. Pues la segunda encontronazo que tuve con este alcalde fue que me puso una denuncia falsa diciendo que yo había publicado mentiras, o sea, algo falso de toda falsedad, y que le injuriaba y le calumniaba por decir la verdad. O sea, el alcalde era el de Castro Galbón, Luis Antonio, senador del PSOE, y dijo, o sea, yo que era de socialista de toda la vida, que le apoyé en la candidatura, le votaba, dije que había sido el mejor alcalde del mundo, que era una pena que, en el periódico, en portada, titulé, que era una pena que lo perdiese, que animándole que se presentase a las siguientes elecciones, va, todavía me insultó, o sea, me insultó él, me dijo que, bueno, se inventó que mi perro acababa en el campo de fútbol, y le dijo, oye, esto, aunque fuera verdad, no se dice delante de gente para no, pues no sé, por un poco de educación, de coro, de decencia. Y si mi perro es verdad que ha cagado en el campo de fútbol, coges, vienes, me mandas una multa, pero no tienes por qué gritarlo a voces en mitad del campo de fútbol, rodeado de gente, para humillarme. Oye, como le pareció mal que le corrigiera por WhatsApp, debió mandar a su número 3 del PSOE, en el pleno bar, en la cafetería, cuando todo el mundo estaba jugando la partida, va y me la soltó otra vez. Y luego la tercera que me armó este señor, bueno, de su amigo el concejal, bueno, la prima del concejal me sacó, me llamaron maricón por todo el pueblo, o sea, tú desvívete votando y apoyando a alguien del PSOE y te lo agradece así. Y tuve la decencia de intentar llamarle la atención, decirle, oye, coño, que sé que llevas 8 años contratando, bueno, al padre del concejal para las obras, que se lleve que llevas 8 años contratando a la misma empresa de construcción, sé que llevas 8 años contratando al mismo empresa de instalaciones eléctricas, que justamente son los amigos del concejal, ambos eran DJs en una discoteca móvil que debía estar negro, o sea, porque desapareció la noche en la mañana cuando puse stop. ¿Y cómo le dije sutilmente, o sea, que para que no digan que no avisa de nuestro... Pues escribí en mi periódico un pequeño articulito diciendo que había visto al alcalde en el chiringuito, o sea, tuve la cortesía y la decencia profesional de decirle, oye, no dije, sé que estás cobrando una pensión de jubilación o no sé qué y no puedes trabajar, pero te he visto trabajando de camarero en el chiringuito, sin estar dado alta de seguridad social, y le podía haber dicho eso, pero no, le dije, le viene el chiringuito, para decirte, oye, ojo, que sé esto de ti. Y dije que el padre del concejal pues había sido contratado y que el hermano del concejal, el concejal contrataba a su hermano, que tenía un grupo de música para las fiestas, 8 años seguidos. O sea, todos los años era la fiesta en la discoteca móvil del concejal, con el amigo constructor y el amigo que ponía instalaciones eléctricas, justamente todos, él les daba el ayuntamiento. Eran todos, discoteca móvil del concejal y grupo de música del hermano del concejal. 8 años de fiestas seguidos así. Yo no quise publicar nada para no meterme en problemas, pero todavía tuvieron la poca inteligencia de insultarme. Y como esto me lo había pedido que lo publicase el PP, dije, pues voy a donde el PP, hablé con el concejal del PP, dije, te lo pongo. Y me dijo, tienes que poner esto de las obras que ha hecho el tejado de las escuelas el padre del concejal. Digo, mándame facturas. Bueno, al final lo publiqué, le di el aviso y en vez de estarme agradecido, o sea, darle el aviso y pedirme perdón si me habían ofendido con las injurias y calumnias y atentado contra mi honor diciendo que mi perro cagaba cuando ninguna vez cagó mi perro en el campo de fútbol, de todos los demás socialistas del pueblo sí, los lameculos a los que enchufaba él para todos los veranos que ya sabemos quién es, esos cagaban pero no importaba, pero se metía conmigo. Y en vez de decirme, bueno, pues le voy a decir a mi prima si te ha molestado o ofendido que te haya sacado del armario en contra de tu voluntad y te haya llamado idiota, estúpido, mala persona y maltratador y machista, pues le voy a decir que, oye, pues que no se pase. Pues no, en vez de decirme esto, quisieron que dijera que mi periódico publicaba noticias falsas. O sea,
Y yo, coño, te lo digo aquí en privado, porque el periódico lo leía en el pueblo, pero la bañeza... Y el juzgado, pues lo que, si el juzgado no puede hacer un impreso ni llevar juicios como para leer periódicos, ¿no? Pero ellos debieron cagarse por las patas de abajo, porque a mí todo el mundo me dijo, consulté esto antes de publicarlo, me dijo, eso es un delito de prevaricación, pero sí, así, que el concejal se contrata a sí mismo y que contrata a su hermano, pero es que esto, que cinco abogados me dijeron esto. Y dije, bueno, pues lo voy a publicar, ya que me dan de hostias, pues le voy a publicar. Lo publiqué y no les denuncié, que luego, encima, el amigo constructor piensa que les denuncié. Yo, ¿qué va? Fueron ellos, o sea, ellos me pusieron la denuncia falsa y como no me avine a pagarles un euro y admitir que mi periódico publicaba todo falso de toda falsedad, me llevaron ellos al juzgado de La Bañeza. Y claro, yo por muy amigos que seáis tú, que encima te hice el favor de decir... que te había visto, o sea, verte el chiringuito podía verte tomando copas. Yo no decía que estabas trabajando ilegalmente o que habías estado trabajando sin estar dado la seguridad social, no decía eso, solo dije, te vi. O sea, en vez de hacer, te hago un favor y vas y me denuncias. La inteligencia mucha no, pero bueno, ponerse a mal con el periodista del pueblo que encima es de tu partido y que te ensalza, pues tampoco... Así que me vi yo en la tesitura, me llevaron ellos a juicio porque... No, firmé la venencia de reconocer que mi periódico publicaba noticias falsas. A ver, podemos ser amigos íntimos, pero si tú me denuncias, no voy a reconocer una mentira para salvarte el culo a ti, por mucho miedo que tengas. Además, yo no te mandé que llevases la denuncia al juzgado de La Bañeza. La llevaste tú porque quisiste. O sea, tú sabes que habías hecho eso y más si me llevas a mí con una denuncia falsa. Pero ellos querían injuriarme, calumniarme y decir que yo estaba todos los días en juicio y me pusieron una denuncia a él, otra el concejal y así para... Para decir, joder, esto es mala persona. Y corrieron, se corrió la voz de que La Bañeza publicaba noticias falsas. La corrieron ellos, claro. Porque les interesaba que nadie confiase ni creyese. Yo no podía admitir que publicaba algo falso de toda falsedad. Porque era el desprestigio del periódico. Y nunca he publicado nada falso de toda falsedad. Y todo el mundo del pueblo de Castro Calvón sabe quién actuó 8 años seguidos. Qué orquesta, qué grupo de música y qué DJ. Y todo el mundo sabe a quién han adjudicado todas las obras. Las de soldadura y las de construcción y las eléctricas. O sea, lo sabe todo el mundo. No es algo que me inventase yo para injuriarles y calumniarles, ¿qué va? Entonces me vi en la tesitura de responder a favor de mi amigo el concejal de fiestas, que me había denunciado, o decir la verdad. Entonces pues, yo decidí decir la verdad ante la juez. Me dijo la juez, ¿esto es verdad? Digo, sí. ¿Lo puede demostrar? Sí. Y es más, dije, ya me habéis tocado todos los cojones porque hasta allá habían hecho ellos un pleno en el que el PP, sin saber lo que votaba, había votado que las fiestas ya, como le debieron decir el Partido Popular, que eso era ilegal, que se contratase a sí mismo y que contratase a la hermana, en vez de decir, perdón, me he equivocado, no volverá a ocurrir, dijeron, bueno, pues hasta que me denuncien, sigo contratándome a mí y a mi hermano. Me meto el dinero de la concejalía de fiestas que me manejo yo, me contrato a mí mismo, que no sé qué facturas, luego nada, no creo que pudieran aparecer facturas porque decía todo el mundo, yo no lo dije nunca, que la discoteca móvil estaba en B. La discoteca móvil, cuando le dije yo a la juez, investiga, es más, digo, toma, te doy todas las pruebas, foto, DJ, concejal, poniendo discos, discoteca móvil, el nombre de la discoteca y él pinchando. Tenía hasta vídeos de él. En la discoteca móvil, o sea, y dije, mándalo a la fiscalía. Ya me tocaron tanto los huevos que dije, mándalo a la fiscalía. Que la fiscalía investigue a ver si esto es verdad. Yo sabía que era verdad y yo sabía que era delito, pero yo no quería decir nada. O sea, digo, pues que lo investigue la fiscalía. Y digo, si veis alguna irregularidad, vosotros, además, dicen que todo el mundo tiene la obligación de denunciar las cosas. Pues digo, pues vale. Todavía me retiré de la denuncia. O sea, para no perjudicar al constructor, al amigo constructor, me retiré yo de la denuncia. Y encima, en vez de agradecérmelo, me pusieron la discoteca móvil y la verbena y la fiesta y las peñas, y los ruidos y los tombelones todos delante de casa para joderme. Porque perdieron el juicio, claro, cuando se demostró que no les injuriaba ni calumniaba, ni decía nada falso, que era todo verdad, pues perdieron el juicio en el juzgado. Todavía lo recurrieron a la audiencia provincial. Lo recurrieron. Y claro, lo volvieron a perder. Es que... lo que decía yo era cierto.
aunque ellos se habían hecho el chanchullo, no me contrató a mí mismo 8 años, solo me contraté pues 3 o 4. Cuando me dijeron que esto era ilegal, pues dije que el número 3 del PSOE, que era presidente del equipo de fútbol, el equipo de fútbol era el que organizaba las fiestas, no yo. Yo, concejal de fiestas, no me contrato a mí mismo, era el amigo mío, concejal, el 3, me contrata a mí, concejal 2, y a mi hermano, y entonces yo, no. Vale, pues metí ese error, pero si en vez de 8 años contratarte a ti mismo, te contrataste 3 o 4, y luego los otros 3 o 4, o los 4 o 5 te contrató tú. En fin. O sea que 8 años haciéndoles favores, no publicando nada, para no meterles en problemas, porque eran amigos míos, en 400, 5 por 8, 40, 400 periódicos, 400 semanas, 400 favores impagables, de no publicar nada y todavía me tocan los cojones para que lo publique. Y encima, en vez de retrasarse, todavía se agrandan, o sea, hay gente que es muy chula, soberbia, engreída, yo qué sé, que piensa que por tener un carguito son los jefes del mundo. Y así terminaron ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Les sentó mal, luego se vengaron. O sea, vengarse de una persona autista encima. Pero hay gente que tiene un nivel de dignidad, pues no sé, muy bajo. En la fama mía de que La Bañeza hoy publicaba noticias falsas, pues en parte me la dieron estos señores, porque yo nunca hablé del juicio hasta que hubo sentencia firme ya por la audiencia provincial. Y alguien me dijo a mí que estaba todo el día metido en juicios, que hasta el alcalde González de mi pueblo me había denunciado. Y dije, joder. O sea, si yo no lo dije, y solo lo sabíamos ellos y yo porque no se publicó, entonces ellos debieron decirlo ahí para menoscabar mi reputación. Y como yo no me sabía defender, pues quedé como el malo, el que, uy. Anda que no hay gente que todavía cree que me invento noticias y que pongo noticias falsas. Mira que me denunciaron y estuve 3 años en juicios por publicar la verdad. No te digo, y con miedo a que me condenase, porque la justicia en España, o sea, que imagínate que si publicas algo falso, la de Dios. Muy buenos días.